En estos momentos en que al finalizar el año nos acercamos nuevamente a celebrar la Navidad, lo hacemos con un sentimiento de gran satisfacción por aquello que hemos logrado a lo largo del año, pero también con una conciencia muy clara por las metas que están fijadas en nuestro futuro inmediato y en nuestro futuro lejano. Las metas de hacer de nuestra institución una institución próspera, pero al mismo tiempo excelente en sus aspectos académicos, solidaria en sus aspectos sociales, bondadosa con el país que nos hace posible nuestro trabajo. Y estos son los votos con los cuales me dirijo yo hoy a ustedes, queridos universitarios, queridas universitarias. Vivimos en nuestro país y en el mundo tiempos difíciles. Acaba de suceder en nuestro propio suelo nacional una inmensa tragedia, pero la Universidad de Costa Rica ha reaccionado de manera inmediata y ha hecho que su solidaridad esté presente en el corazón de la ciudadanía costarricense y en la vida de aquellas personas más afectadas por el desastre. Queremos que nuestra universidad sea emblemática en lo académico, pero también que sea ejemplar en su bondad y su solidaridad. Las circunstancias creo que nos hacen obligatoriamente pensar en que nuestro futuro individual dependerá del bienestar de nuestra institución, pero el bienestar de nuestra institución al mismo tiempo habrá de depender ineludiblemente del bienestar de nuestra nación. Contribuyamos entonces a mejorar nuestras vidas particulares e individuales, pero también contribuyamos a mejorar la vida institucional y la vida de nuestra población, de nuestra ciudadanía, de nuestros habitantes, la vida y la prosperidad y el futuro de nuestro país. Que la Navidad sea una oportunidad para pensar en nuestros lazos sociales y reconstruir la armonía social. Y que el año nuevo sea para todos ocasión de crecimiento personal y de satisfacción colectiva.